Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Milenio Oscuro Comics and Games. Estamos acá armando un poquito. ¿Cómo estás, Belén? Al toque. Quiero hacer andar el chat y no lo logro, así que vamos a hacer una nueva posibilidad de agregar el chat acá. Lo voy a poner por acá. Ahí está. Ahí. Buah. No sé por qué ahí anda, a veces sí, a veces no. Bueno, después lo vamos a cambiar de lugar según donde esté toda la información mostrada. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, espero que así sea. Hoy estamos ya miércoles 20, no, martes 24. Es martes, ¿no? Yo ni me acuerdo qué día es. Sí, creo que es martes. Martes 24 de marzo de 2020. Estamos viviendo una época bastante, bastante fuerte a nivel mundial. Y bueno, estamos acá haciendo estas transmisiones en vivo como para pasar un rato agradable y distrayéndonos un poquito de la realidad que estamos viviendo. Y en este caso les traigo un juego muy interesante. Les pido por favor que me avisen si está muy fuerte el volumen. De hecho, lo voy a bajar un poquito. Sobre todo la música, que es lo más fuerte. Ahí estamos. Que se llama Deep Sky Derelicts. Este es un juego que ya hace bastante tiempo salió. Yo lo venía siguiendo y la verdad que me gustaba muchísimo la onda. Y hoy, justamente, miércoles. ¿Miércoles es? No. No, no, no es miércoles. No, no, acá el celu me dice martes. No, no me jodas, Belén, por favor. No me vuelvas más loco. Bueno, les decía, este juego Deep Sky Derelicts acaba de salir hoy una edición especial en la que aparentemente sus creadores le arreglaron un montón de cositas, lo mejoraron y bueno, justamente sus creadores fueron muy grosos en mandarme una clave de Steam con los dos DLC incluidos y en teoría el juego se convirtió automáticamente hoy en la edición especial. Esta Special Edition que en abajo del video, en la parte de la descripción, van a poder encontrar el link para que, si les gusta, lo puedan adquirir. Les dejé tres links para que lo puedan comprar a través de Steam, a través de Google Games, o sea, GOG.com. Y también les dejé un enlace que es un link que la empresa me da como para también. En el caso de que se vendan juegos, darme un pequeño porcentaje, es tipo un 4%, que bueno, a ustedes no les significa nada, pero para el canal la verdad que ayuda un montón. Así que bueno, están ustedes la elección. Uno de los enlaces es sponsorizado, los otros dos no. Así que están ustedes, si lo quieren comprar, utilizar el que quieran. Así que vamos a empezar ya nomás. Por lo que tengo entendido, es un juego, básicamente es un roguelike en el espacio. En el que vamos a tener que ir manejando un grupo de tipo cazarrecompensas, que vamos a tener que ir metiéndonos en naves que están como a la deriva, aparentemente, tratando de lootear y sacando cosas de adentro y haciendo misiones. Eso es lo que sé. Estuve probando un toquecito a ver si funcionaba. Funciona perfectamente bien. Así que, como ven, como les decía, está en perfecto castellano. Así que vamos a arrancar ya nomás con una campaña. A ver. Acá tenemos los tres personajes que nos creó de manera aleatoria. Blake es un líder, Fotón es un manitas y Tails es una rastreadora. Lo que no sé si aprieto acá. Ah, mirá. Podemos hacerlo de forma aleatoria o podemos crearlo nosotros por lo que estoy viendo. Lo vamos a hacer de forma aleatoria, pero igual vamos a chusmear un toquecito. Lo que es la creación de personaje. Por lo que veo, tenemos, a ver, inventor, rastreador, matón, técnico, médico y líder. Manitas, minería, inventor. Bueno, era lo que teníamos recién. Luego tenemos distintos tipos de habilidades, como es lo que son armas, tecnología, médico, saqueo y mental. Este juego se utiliza cartas, creo que es tipo como si fuera el Slay the Spire, que prácticamente creó casi un tipo de juego nuevo y bueno,
Muchísimos juegos se inspiraron en eso. Tenemos entonces la posibilidad de tener cartas que den más daño. Tecnología también aumenta lo que es el daño a escudos. ¿No? Dice, cartas con 7% más de daño a escudos. Tecnología, cartas con 7% más de restauración. Bien. Luego médico. Obviamente te da ventaja a todo lo que sea salud. Saqueo, la posibilidad de encontrar, me imagino yo, un poco más de botín. Y lo que es mental, mirá qué bueno está. La posibilidad de cartas, bueno, justamente que tengan algún tipo de poder psíquico, creo. Y a su vez, la posibilidad de más porcentaje en los créditos que nos van a pagar en los distintos contratos y tareas. Eso está piola realmente. Bueno, acá podemos poner el nombre, obviamente, y vamos a crear. Vamos a hacer tres tiradas y la tercera nos quedamos porque la idea es probar el juego. 2 y 3. Listo, tenemos un inventor, a Shaffer, un médico, Hooligan, y un o una líder que se llama Blake, creo que es. O líder. Y se llama La Escoria Despiadada. Me encantó, me encantó, me encantó el nombre. Vamos a comenzar ya nomás, entonces. Ven que la estética es muy Darkest Dungeon. Así, bastante oscura, sucia, medio gótico casi. Así que bueno, vamos a arrancar ya nomás con la partida. No vamos a soltar el tutorial porque queremos aprender a jugar. Así que este era el que había estado probando. Lo vamos a borrar y vamos a empezar uno nuevo acá nomás. Saludos, busca tesoros. Te estaba esperando. No necesito decirte que el mundo es injusto, eso lo sabes mejor que nadie. Como aristócrata que soy, apenas puedo imaginar las penurias que pasáis los sin estado. Por eso te ofrezco la oportunidad de dejar atrás toda esta brutalidad. Bueno, por ahora dejo el texto ahí del chat. ¿Y en qué consiste la oportunidad? O dame la versión resumida. Vamos a que nos explique bien. Este es el subgobernador. Quiero que encuentres la legendaria nave nodriza. Como recompensa, recibirás la ciudadanía galáctica. La nave nodriza es solo un mito. Tu escepticismo es comprensible, pero la nave nodriza no es una fábula, es real y tendrás que aceptarla. Además, ¿crees que ofrece? Me salió medio. ¿Tendrás que aceptarla? Bueno, a ver qué decía. Además, ¿crees que ofrecería a la ciudadanía? Si solo fuera una quimera, nuestros científicos han descubierto que la nave nodriza está en este sector. Tenemos pruebas que indican que está llena de maravillas tecnológicas, inconmensurables. El triunvirato pagará lo que sea por ellas, lo que sea. Encuentra esa nave y recibirás la ciudadanía completa. Es un billete de ida a una vida regalada en uno de los hermosos y cómodos mundos de espejo. Es demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué me eliges a mí? Tengo entendido que tienes experiencia en combate y sabes desenvolverte en las naves abandonadas. Pa. Espero que mis fuentes tengan razón. Buscad pistas, investigad el puente de cada nave a la deriva que visitéis, encontrad información útil, datos, planos, registros, cualquier cosa que haya sobrevivido a los milenios que han pasado a la deriva. No todas las naves tendrán información, pero si recopilamos suficientes datos, los científicos podrán confirmar la posición de la nave nodriza. Puedo hacerlo. ¿Por dónde empiezo? Plantéate conseguir contratos en la guarida para financiar tus expediciones y después dirígete a la bahía de lanzaderas para empezar a investigar las naves. Háblame de esos contratos. Las naves a la deriva interesan a personas de todo tipo. Ofrecen contratos para que saqueadores como tú realicéis tareas a bordo de dichas naves. Al completar las tareas recibirás créditos, créditos que necesitarás para mantenerte con vida mientras buscas la nave nodriza. Como subgobernador, no me corresponde vigilar estos contratos. Trabajaréis directamente con esa gente. Acudid a la guarida si queréis saber más. ¿Y mi equipo? ¿Recibirán alguna recompensa? Sí, el equipo entero recibirá la ciudadanía con todo lo que conlleva si encontráis la nave nodriza. Bueno, ya está, ya voy lo suficiente.
Infórmame en cuanto sepas algo sobre la nave nodriza. Demuéstrame que eres útil y te daré un permiso de trabajo más amplio. Si encuentras y aseguras la nave nodriza, la ciudadanía es tuya. Ten en cuenta que no eres la única persona que recibe esta oferta. Te recomiendo que te des prisa. Irse. Bien. Chin, chin, chin. Bueno, veamos. Esta es la estación. Aquí nos preparamos antes de cada misión. En la guarida podemos encontrar contratos. Suelen ser. ¡Ey! Fracket. Bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos. Bueno, el menú, obviamente. Tenemos. Esto es muy típico de este tipo de juegos, donde tenemos el hub, el lugar donde vamos a contratar gente nueva, donde vamos a comprar y vender y arreglar maquinarias y objetos, la parte de medicina, research y esta Station Hall y la nave para irnos. Bueno, vamos a ver qué onda. Tenemos, anda, clientes, os doy la bienvenida a mi taller. Tiene mejoras útiles para carroñeros y viajeros por igual. Os lo prometo, no encontraréis algo así en toda la galaxia. Bien, acá tenemos, en lo personal, mejoras de escáner, mejoras de energía, mejoras de fabricación, implantes. Esto es todo con créditos, tenemos solamente 1000 créditos. Y fabricación. Podemos fabricar. ¿Quieres crear un equipo específico? Trae muestras que analizar. Y probablemente pueda averiguar cómo fabricarlo. Ah, está bueno. ¿Qué cómics me recomendás para leer estos días? Dice Santi, sin solución de continuidad de lo que estamos viendo, pero no hay problema. Mirá, yo hoy me leí. Está bien, vamos a hacer un chat así, no hay problema. ¿Cómo estás, Santi? Gracias por estar ahí. Hoy me leí Secret Invasion de Marvel. La verdad, me gustó un montón. Es un cómic que tiene ya como 12 años, pero lo tenía pendiente y me gustó un montón. Bueno, ¿qué tenemos acá? Armas de a distancia, armas cuerpo a cuerpo, cuchillas de energía. Todo esto está bloqueado. Para desbloquearlo, necesitaríamos seguramente algún tipo de planito. Volvemos. Vamos a leer. Mercenary Hub. Hola, esta es la guarida. Lo creáis o no, es el centro de entretenimiento de la estación. Vendemos bebidas para olvidar el dolor. O, si buscáis el dolor, tenemos contratos. Bien, acá tenemos contratos y mercenarios. Los disponibles y el grupo actual. El médico, el líder y el inventor. Están en nivel 1. Y después tenemos otros que podemos contratar. Por ahora tenemos el plantel lleno. Yo creo que este juego tiene permadeath. O sea, si se muere un personaje, hay que comprar uno nuevo. Y luego los contratos, que son justamente para hacer misiones. Pero de todas formas no los vamos a tomar ahora porque queremos seguir viendo de qué se trata la estación. Tenemos chatarrería honesta, Raori una casa a tono e investigación de gusanos. Por ahora no lo vamos a ver. Por favor, díganme si se escucha bien, si sale todo bien. Estaría bueno saber eso, ¿eh? Deep Sky Medical. Acá tenemos. Tratamos toda clase de heridas, traumatismos e incluso defunciones. Sin embargo, el tratamiento tiene un precio. Así que intenta no perder tus órganos muy a menudo. Podemos curar. Analgésicos, nanogel y cirugía. Y tratamientos avanzados, como es meterle implantes o mejoras. Podemos hacer un reentrenamiento para cambiar los puntos de habilidad. Eso está buenísimo. Y podemos modificar inclusive el aspecto de nuestro mercenario. Bien. Vamos a volver. A ver si reentrenar. ¿Qué puntos de habilidad? Miren lo que son los puntos de habilidad. Uff. What the fuck? Traje regenerador, diligencia. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a ir viendo de a poco. Luego tenemos el Station Hall. Yo tengo la edición de Omnipress. Me confundí un poco, pero está bueno el cómic. Sí. Gracias, Belén, por la data. Sí. Si decís la historia que te confunde, y lo que pasa es que están los X-Men, los Cuatro Fantásticos, los Avengers, están los villanos, están los Skrull, pero está bueno. Yo terminé de leerlo y al toque me vi un par de reviews en YouTube a ver qué decían, y sí, todos coincidían que es entretenido, la verdad que está bueno y viene directo de Guerra Civil. Y creo que de ahí pasás a Dark Reign, que eso está bueno también, pero eso no lo leí. Bueno, Station Hall, ¿ya lo vimos? No.
No, Station Hall es donde estuvimos hablando acá con el subgobernador. ¿Qué tal va la búsqueda? Adiós. Muy buenos los dibujos, esto. Me gustan un montón. Y Pawn Shop. Acá podemos... núcleos de armas, modificaciones, equipo. Tenemos de todo. Tenéis equipos recién sustraídos del que deshaceros. No hay problema. Así que acá tenemos para comprar y para vender. Tenemos nuestro inventario. Esto es para comprar. Y para vender tenemos solamente células de energía. Estas son como cartas, básicamente, que ya veremos cómo funcionan. Bueno, no nos queda nada más para visitar, así que vamos a ir al Lair. Vamos a tomar una un contrato. Dice, chatarrería honesta. En el Palacio de la Chatarra del Bueno de Hank compramos piezas en buen estado por un precio sin igual. Si nos traes 3 piezas intactas del robot conserje modelo T, te compensaremos con creces. Bien, acá es donde empiezan las misiones tipo roguelike. Pagan bien, 795, porque Raori dice, Hensel Hollas, coleccionista de tonos y sonidos, ha desaparecido. Según el taxista de Tannhauser, que debía llevarla a su casa, está a bordo del derelicto Raori. Son naves que están a la deriva. Se ofrece una recompensa para quien la encuentre y garantice su seguridad. Y soy Sleng, proveedor de sustancias refinadas, y necesito que me traigas 5 intestinos de gusanos. Sé lo que estás pensando. Está haciendo gusanlina. No puede ser otra cosa, pues te equivocas. Son para mi tesis sobre las dietas de los gusanos. Te lo aseguro. Te pagaré cuantiosamente, quizá hasta demasiado, por 5 intestinos. Piénsatelo, ¿vale? Eso será algo referido a Duna. Bueno, vamos a investigar los gusanos. Dale, no es mucha guita, pero algo es algo. Ah, podemos hacer agarrar todos los contratos. Vamos a agarrarlos a todos. Total. Bien, y nos vamos a ver qué onda acá. Hola, hoy seré su piloto. Ah, los nuevos saqueadores del subgobernador. Tenéis vuelos gratis de por vida. Échale un vistazo al mapa estelar, elige un destino y vamos. Bien, este es el mapita. ¿Qué tenemos? Raori. Donde está la misión. Y Furia también. Te llamo cine. The Deep Sky Express. ¿Te llevamos sin explotar o te devolvemos el dinero? Buenísimo. Bueno, vamos a Raori. Misiones 2. Acá hay 2 misiones en Furia. Vamos ahí, así por ahí nos matamos 2 misiones a la vez. Mientras nos... ganas de escribir en el chat, ahí lo estamos leyendo, no hay problema. Al último del cómic se estaban por formar los Dark Avengers y me quedé con las ganas de leer Dark Avengers. Sí, che, voy a tener que correr el chat. Esperen un toquecito, vamos a achicarlo. Disculpen, esta no sé si acá va a aparecer algo. Va a ser la parte 2 de Revision 3. No, esas se las dejo a ustedes para que la hagan. Si no, voy a spoilear todo. Consulta el PDA para saber a dónde vamos. Bien, a ver, ¿cómo es el tema acá? Acá tenemos, ven esta pantalla, es muy, muy Darkest Dungeon. Y tenemos la energía y los créditos. Acá podemos volver a la estación. Asumo que nos vamos del lugar, de esta nave que acabamos de llegar. Y acá tenemos el PDA. Es una computadorita, ¿no? Muestra un mapa del lugar, tu posición actual y puntos de interés. Y sirve para planificar y ejecutar tus movimientos por el derelicto. Ok. Escanea para revelar la zona que nos rodea. Usa el escaneo centrado para dirigir el escáner hacia una zona concreta. Hacer esto cuesta más energía. Bien. Puedes examinar las zonas con puntos de interés para saber más antes de entrar. Las zonas en blanco no suelen contener nada de valor. Y los derelictos más peligrosos a veces contienen trampas o enemigos. Los iconos de zona más pequeños en el mapa indican la frontera entre lo explorado y lo inexplorado. Algunas zonas de los derelictos están afectadas por las condiciones de la sala, lo que pueden tener un efecto positivo o negativo tanto dentro como fuera del combate. Comprueba los iconos o el códice para ver los detalles de sus efectos.
Bien. Entonces, esta es la nave. ¿Cómo me muevo acá? Esta es la nave, el mapa de la nave, el blueprint. Nosotros entramos por acá. Y ahora tenemos que ir caminando por toda esta zona, que es la que se genera al azar. Cada puntito que vamos a ir nos cuesta puntos de energía. Y podemos escanear alrededor de donde estamos, de un punto que querramos. O en uno más específico que nos cuesta más. ¿Ves? Sale 75. Tenemos 1000. ¿Eh? Y si no, nos cuesta 50 uno que tira radio 2. Vamos a hacer esto. Eso es alrededor nuestro. Por ahora no hay ningún peligro. Y vamos a caminar. ¡Ah! Nos atacaron. Borlenos Dinaega. Un guarda cobra. Prepárate para luchar. Bien, vamos a ver de qué se trata. Al principio de cada combate, cada personaje saca 3 cartas. Al principio de su turno, los personajes sacan una carta y pueden usar una carta o acción. Si terminas tu turno sin usar cartas, puedes usar 2 cartas el turno siguiente. Por lo general, cada turno también se gastan 10 puntos de energía. Está mal escrito, que a cada turno... Bueno, no importa. El orden de turnos está determinado por la iniciativa de los personajes. Cuanto más alta, antes actúa. Bien, eso es básico. Y los escudos se regeneran después de cada combate. Mientras que los daños a la salud son permanentes y hay que tratarlos. Si la salud de un personaje baja a 0, cae en combate, puedes revivir a los miembros caídos de tu equipo en Deep Sky Medical, suponiendo que al menos un integrante del grupo sobreviva. Para ganar el combate, derrota a todos los enemigos. Si la batalla va mal o te queda poca energía, siempre podés retirarte y volver otro día. Bien. Bueno, acá tenemos entonces... Bien, es sencillo el sistema, la verdad que está piola. Ahora estamos usando a Shaffer. Que tiene un golpe masivo, vapulear, impacto simple y golpe parásito. El golpe masivo causa un 110 de daño del arma, 10% de probabilidad de aturdir. Las unidades... Mira, está todo explicadito perfecto, ¿eh? Y con símbolos y todo. Necesitas un guante de fuerza para hacerlo. Y a su vez, el aturdir hace que cambie la iniciativa de la unidad. O sea, queda como... tiene que ir más atrás de lo que sería el orden. Este vapulear también se hace con el guante de fuerza. Causa un 90% del daño del arma y menos 5 de iniciativa al objetivo. También le cambia la iniciativa. Tira aturdir y tira iniciativa. O sea, la unidad aturdida pierde el turno. El impacto simple causa un 100% del daño. Sencillo, cuesta 8. Y el golpe parásito causa un 100% del daño del arma a 2 enemigos adyacentes. Robo de vida 33%, 15% de probabilidad de perforar, que al lado lo explica. Ahora lo estamos haciendo así como lento porque estamos viendo cómo es justamente el ataque. Pero bueno, después lo vamos a hacer mucho más rápido, ¿no? Perforar, el ataque ignora en parte los escudos causando la mitad del daño a la salud y la mitad a los escudos. Y el robo de salud lo que hace es... Así como medio vampiresco. Bueno, vamos a hacerle un golpe mayor y a ver si lo podemos aturdir. ¿A quién le vamos a hacer? Tenemos a esta, que es la guardia cobra. Ah, pará. ¿Qué onda con esto? ¿Lo podemos ver? Biomecánico. Salud 32 y tiene... Ah, no sabemos los ataques que tiene. Y posibilidades de crítico, iniciativa, armas cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera. Después tenemos eslizones, como en Warhammer, que también tiene ataques, pero todavía no los conocemos. Esta re piola, que no podemos saber cómo son. Bueno, vamos a hacer el golpe masivo. Vamos a intentar pegarle todo a esta. Bien. Ahora viene el eslizón, que nos tiró una baba ácida. Ahora sabemos que escupen baba. Llamada eslizón. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? No me gustó nada. Ataque cobra, me pegó en los escudos y me perforó también la vida. Todo mal. Entonces ahora en teoría yo puedo saber el ataque de este HDP. ¿No? ¿No me lo explica todavía? Debe ser hasta que no termine el combate. ¿Y qué tiene ahora? Llamada de deslizón más 5 de iniciativa y 15... por ciento más de daño por 2 turnos. Ok. Bueno, ¿qué tenemos con Hooligan? Tenemos un disparo obstructor que causa un 125% del daño del arma, menos 35% de dispersión, que dice, determina la difusión del daño entre el objetivo y las unidades adyacentes.
Con un porcentaje. Con un 0% no hay dispersión, mientras que con un 100% ocurre dispersión a partes iguales. Tiene menos 35. Buah. Usuario o aliado restaura un 25% del escudo. Piola. Está bueno. Esto causa 125% del daño del arma y más 33 de dispersión. ¿Es menos 35 o más 35 sería? Para mí es más. Y reinicio. Purga todos los efectos del objetivo. Vamos a tirarle con este daño disperso acá. Que le pegue a todos un poquito. Uno me lo esquivó. Belén, si jugué el Outlast 2, el principio nada más. No estoy con mucho ánimo de juegos así de terror medio densos, la verdad. Pero está, la verdad que es gráficamente impresionante. Espero que todo acabe bien, dice Blake. Bastante asustado. Autorecarga. Recarga el 35% del máximo de los escudos. ¿Cómo estamos con este? Inspirar. Roba una carta más 15% de probabilidad de energizar. Crítico, bueno, después halago, usuario o aliado roba una carta y aumenta un 20% el daño. Usuario o aliado, ah, está bien, para vos o para los otros. Y recarga el 35% de los escudos. Vamos a tirarle a este, que... ¿cuándo viene? Acá. Un halago, esto marcha. Me encantan los gráficos, este gigante está genial. No puedo aprender a jugar Heroclix. Santi, ¿qué onda? Es facilísimo jugar, che. Son dos dados nada más. Bien. Tranquilizar. Impide que una unidad biológica use cartas de ataque un turno. ¿Estos son biológicos? ¿Qué te parece? Biológicos. ¡Apa! Me gustó, ¿eh? Vamos a tranquilizarlo a este. Boing. Vamos a hacerle un halago a aquel. Vamos, vamos, ahí. Yo te cubro. Y disparo obstructor. Mirá lo que es el escudito, ¿eh? Pero se lo estamos por bajar, se lo estamos por bajar. Intoxicar. Asumo que... no sé. Bien, vapulear. 100% de daño. Esto está bueno. Vamos a robar vida. ¡Bien! Le cayó el crítico al deslizón. Y a nosotros también. Vamos a hacer un reinicio a este. Así lo debufeamos. Nos pegó muy feo. Impacto simple. Once de daño y 11 de daño. Esta es la primera batalla. Es un juego como complicadito, ¿eh? Impacto simple. Vamos, chau. Ahora le cabió el crítico. Y queda solamente un eslizón. Vamos, vamos con Hooligan. Vamos a impedirle los ataques. Vamos a tranquilizar. Y finalmente, el eslizón no podría hacer nada. Un impacto simple. Es durísimo. Bien. Vamos a ver toda la energía que gastamos. Creo que esto, por ejemplo, es uno de los cambios que tuvo el juego ahora con la mejora, que es ese tipo bailecito final. Bueno, ¿qué conseguimos? Aumentamos obviamente un montón el nivel de experiencia. Y tenemos una célula de energía mediana y un dispensador médico.
que es una carta. Vamos a coger todo. A ver, ¿cómo estamos? Estamos para atrás. Blake tiene muy poca vida, che. ¿Tenemos algo como para curarnos? A ver, células para puntos de energía. Estos son los puntos de energía que ya estamos en 780. ¿Y esto qué es? Nada. ¡Oh! Está bravísimo. Bueno, vamos a movernos. ¿Esto qué hay acá? Señal. Vamos a ir ahí, a investigar. ¿Y ahora qué se supone que vamos a hacer? Ram. Hola, seguir escuchando. Veo que también te falta un tornillo. Vamos a escuchar, a ver. Algo se me escapa. Es como si quisiera estrangular a todo ser vivo. Oh, vamos a seguir escuchando. Tres reyes fueron al lago por la noche para buscar el cofre del tesoro. A ver. Uno puede. Uno. No puedo pensar. La cabeza me va a explotar. Alguien tendrá que liberarse. ¿Puedo ayudarte? Uy, acá me ataca mal. Descubrir quiénes éramos y quiénes seremos. Ah, me tiró una misión. ¿Tengo para hablar? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Tú? No te entiendo. Espero que no se haga. Bueno, mira qué loco. Santi, ¿saldrá otra parte de la era de Apocalipsis de Omnipress? Mirá, no se sabe nada que va a pasar con la distribución de cómics por ahora. Está todo ahí parado. Vamos a ver si en estos días empieza a haber alguna noticia al respecto. No pierdas de ojo nuestra reserva de energía. Si se agota, los sistemas de soporte vital empezarán a fallar. Bien. Che, me gustaría poder. Ah, y acá abajo tenemos la posibilidad de caminar en sigilo o con prisa. Acá hay bardo. Así te la digo. A ver si se mueve. Estamos rodeados. ¿Y esto? Bueno, vamos a atacar. Boom. ¿Qué es esto? Orgánicos frágiles detectados activando arma de rayos. Un ojo antiguo. Ok. Bien. Estos no son armas biológicas ni ahí. Los ojos tienen poquita salud, pero tienen mucho escudo. Tendríamos que tener algún tipo de arma que. Vamos a dar potenciador de arma a mí mismo. No, ¿a quién viene después? Vos, Blake. Bueno, vienen los ataques. ¿Un crítico me va a meter esta basura? Me parece que los. No pensé que eran tan fuertes. ¿Cuánto le pego con esto? 8. Ah, pero. Ah, sí. Sí. Bueno, vamos. Vamos a arrancar. Claro, tengo que bajar primero el. ¿Y este? ¿Qué le pasó? Reinicio. ¿Qué tengo? Me pegaron un cabezazo y me desactivaron. ¿Por cuántos turnos? Un turno, listo. Pasar. Después voy a tener en teoría dos acciones. Rayo concentrado. ¿Cómo me está cabiendo? Un crítico. Me sacaron. ¡Ay, absorbe escudos! Bien, bien, bien ahí. Vamos a recargar escudo a vos. Aliado. Recibe más uno de iniciativa, un turno crítico más un turno, tranquilizar, reinicio y recargar. Tengo que recargar escudos. Tengo que recargar escudos like a champ. Y gente, ¿qué les parece el juego? Pueden escribir ahí en el chat, ¿eh? Halago. Inspirar. Necesito algo para curarme. ¿Por qué no me hice con un médico? Vamos. Listo, uno menos.
Chan, chan. Impacto simple. Impacto simple y vapulear. Le sacamos un poquito de iniciativa. Lo mandé para atrás. Santi, ¿qué pasó? Que cancelaste un mensaje ahí. Tiro doble. Vamos, vamos, vamos todavía. 2 por 7. Y ya está, ya lo bajo. No. Reinicio. Bien. ¿Cuál es tu cómic favorito? Dice Santi. Vos sabés que no tengo un cómic favorito. Me gustó mucho, por supuesto, Watchmen. Mucho. Pero... me gusta mucho Planetary. No sé si lo conocen. Y... bueno, me gusta mucho los cómics que se llaman Elseworlds. O sea, historias de personajes conocidos en mundos tipo distintos. Por ejemplo, Luz de Gas de Mike Mignola de Batman. Que es un Batman en la época victoriana. Me encanta. Batman Houdini. Todo ese tipo de cómics Elseworlds me encantan. Halago. Autorrecarga. Recargar máximo... Che, qué bravo está esta batalla, ¿eh? Inspirar. Inspira, inspira. Necesito curarme. Yo creo que me voy a tener que ir. Claro, y de paso te absorbe los escudos. El tuyo, Santi, ¿cuál es tu cómic favorito? Chao. Bien. Sapos. Victoria. Ok. Agarramos todo. ¿Qué tenemos? Cabeza petrificada de alien. Un artefacto valioso o un tope para la puerta. Fuente de adamantio. Es un recurso muy valioso y buscado. Se pueden vender a un precio alto. Bien. ¿Y esto qué es acá? Che, necesito curarme. Vamos a usar esto para obtener un poquito más de energía. ¿Qué hay acá? Buscar. Botín, bien hecho. Busca todas las modificaciones de equipamiento que puedas. Nunca están de más. La pestaña inventario de la PDA incluye una lista de las mods y demás objetos que encontraremos. Bien. Nodo apisonador. Es una modificación de cuerpo a cuerpo pesado a nivel 2. Más 12% de probabilidad de aturdir. O atacar. Al atacar, creo que decía. Sigamos. Pim, pim, pim. Ah, habías escrito mal. No, no pasa nada. Che, Jaffer está en 8 puntos de vida. ¿Vos sabés que me voy a tener que ir? ¿Y eso? Señal, fuente de energía. Ah, a ver, pará. ¿Y cómo puedo ver las misiones? Ahí está. No, acá tenemos para curarnos. A grandes rasgos, los objetos se dividen en 4 categorías: equipo, consumibles de misión y basura. Bien. El equipo se divide en núcleos y extensiones. Cada clase tiene 3 o 4 ranuras de núcleo de diversos tipos. Cada ranura de núcleo viene con 2 ranuras de extensión con las que personalizar el núcleo. Las extensiones solo pueden acoplarse a núcleos del tipo correspondiente. Además de mejorar las estadísticas de los personajes, los núcleos y extensiones añaden sus cartas, sus funciones al mazo de combate del personaje que los equipa. Ok, no entendí mucho. Los consumibles aplican un efecto inmediato de corta duración a tu grupo. Los objetos de misión sirven, como su nombre indica, para completar misiones. Y la basura la puedes vender o usar para completar algunos contratos. En caso de emergencia, cualquier objeto excepto los de misión se pueden destruir para obtener energía. Super manijo rojo, excelente. Bueno, eso es un Elseworld. Eso es un Elseworld. Es un ¿qué hubiera pasado si?
Clark Kent caía en un, que era Ucrania, ¿no? Me parece, en Rusia. Bueno, tenemos, ¿qué tenemos acá? Mira vos. Acá tenemos personal. Puedes asignar los puntos de habilidad que han ganado los personajes. Cada personaje tiene un árbol de habilidades que depende de su clase. Puedes añadir una rama de especialización a cada nivel 4. Las habilidades se dividen en activas y pasivas. Las pasivas dan bonificaciones permanentes o efectos que dependen de las situaciones, mientras que las habilidades activas añaden cartas al mazo del personaje. No está tapando, ¿no? El chat, no, está bien. Sí, viejo Logan es buenísimo, buenísimo. Pero muy bueno, ¿eh? Che, buen gusto con los cómics. Puedes ajustar cuántas cartas de habilidad. ¿Cuántas añadir al mazo? Subidón de adrenalina. Mira, no estábamos viendo nada de esto, era súper importante. Por ahora tenemos subidón de adrenalina con el hooligan. Con Blake tenemos inspirar. Y con el mercenario Shaffer tenemos el golpe parásito. Ahora, cuando subimos de nivel, vamos a poder elegir estas otras habilidades. Asumo que es una con especialización o algo así, o un nivel, activador biológico. Bueno, veremos. Y inventario tenemos. Por ejemplo, Shaffer tiene la cuchilla o el guante de fuerza, una herramienta de médico, de tranquilizar, y el visor de asesino que te genera justamente estas cartas de recarga y potenciador de arma. Ahora, herramienta médica nivel 2, ¿esto lo puedo usar con alguien o es una carta? No, esto tiene reinicio nada más. ¿Dónde lo meto? No puedo subir. A ver. Transmutar en energía, no. Este es nivel 2. Y este nivel 2, 10 médico. Reinicio. Tranquilizar y tranquilizar. Reinicio, no, no. Claro, estos son objetos. Armas. Herramientas. Escudos y botín. Núcleo. Mods y ordenar por vaya a saber qué. Bien, o sea que no puedo curarme, no tengo objetos para curarme. Interesante, ¿eh? Dinastía M. Vos sabés que Dinastía M la tengo acá ahora para leer. ¿Te vas a reír? No la leí nunca. Así que en esta cuarentena la voy a leer. Acá tengo todas las misiones y esta es la que me apareció ahora. Un robot de tres cabezas parece haber perdido los recuerdos y quiere que le ayudes a recordar quién era y quién será. Descubre qué le ocurrió al robot de tres cabezas. No sé cómo curarme. Bueno, vamos a seguir caminando. ¿Qué onda esta señal de energía? ¿Qué es esto? Más una carta y más 25% de energizar cada turno. Ah, acá hay algo. Bueno, creo que se nos muere alguien. Chon, buscar. ¿Qué encontramos? Pringue resistente, una sustancia pegajosa que crea una película temporal al extenderla en una superficie. El grupo recibe más uno de armadura en combate el siguiente 20 turno al usarlo. Y barril de saqueo es dispara un proyectil secundario que hace un 15% de daño. Bien, muy bien. Vamos a usar una energía. Muy bien. Y vamos a ir acá. La herramienta de núcleo se ha deformado y está reconocible. Planet Hulk me encantaría leer. Te lo recontra recomiendo. Y después, World War Hulk. Léelo, te va a encantar. Es inmensa la nave. ¿Cómo me pegaron en la primera batalla, viejo? Los enemigos se mueven, ¿eh? Ah, y a ver qué hay acá. Buscar. Amplificador de arma resbalante. Coger todo. Che, a ver, ¿puedo poner algún objeto? ¿Ya? Es medio raro el tema del inventario.
Esto que lo pongo acá, por ejemplo. Amplificador de arma resbalante. O lo puedo poner. No. Esto va en herramientas. Me tira potenciar y optimizar. Pringue resistente. ¿Y esto dónde lo pongo? No. Tiene que ir en una armadura. Es un objeto, nada más. Y barril de saqueo. Esto es un. Esto es para armas. Me agrega. Claro, esto me va agregando cada vez más. Más cosas al. ¿Qué hay acá? ¡Uf! Emboscada crítica. Bueno, gente, hasta acá llegamos, me parece. Bien, vamos a hacer lo mejor posible. Ha sido un placer estar con ustedes. Bien, le pegó muy bien. Vamos todavía. Ok. Eso ha dolido, supongo. Inspirar. Aliados roban una carta. Más 15 para energizar. Bueno, dale. Disparo disperso. 125% de daño. Vamos a concentrar el fuego sobre uno. Ay, me parece que me lo mataron. Me lo mataron. Tenemos una baja en el grupo. Si conseguimos volver a la estación, se pondrá a salvo. Nos las podemos arreglar con un grupo más pequeño o deberíamos retirarnos. Eso lo veremos. Qué bravo está. Me jodés. Uy, nos quedó uno, pero está full. Terrible. A ver, ¿qué tenemos? Subidón de adrenalina, reinicio, usuario o aliado. Y bueno, te vamos a tener que poner a vos más escudo, viejo. Lo mató. Lo mató, quedamos vos y yo. Mirá vos, ya está, fuiste. No, cagué. Ya está. Quedamos en 7 puntos, señoras y señores. Improvisar. Ah, robás 3 cartas de acción de turno y elige una para jugarla inmediatamente. Costo de energía. Chorro residual. Impacto candente. Y sorpresa pegajosa. Causa radiación. Vamos a probar este. Le saco un poco de iniciativa, en teoría puedo usarlo de vuelta, ¿eh? ¿Puedo hacerlo de vuelta? No tengo más energía. ¡Ay! No tengo más energía.
Andanada de hongos. Lanzamiento explosivo, vamos. Chao. No. ¿Qué hora es? Hora de matar. ¿Me puedo ir? Adiós. All is lost. Wow. Qué difícil fue esto. Pero bueno, por otro lado me encantó. Bueno, gente, esto fue entonces Deep Sky Derelict. No pudimos hacer ni una misión. Y tengo bastante experiencia en juegos de este tipo. Pero la verdad es el Darkest Dungeon del espacio. Así, te lo afirmo. Sencillo. Y estamos jugando en normal. Bueno, espero que les haya gustado el juego, que se hayan divertido, como siempre les digo. Si les gustó, dejen un like, compártanlo al video, pueden escribir sus comentarios debajo del video también. Y si les gustó mucho el juego, lo pueden adquirir a través de cualquiera de los tres links que les dejo en la descripción. Puede ser a través de GOG.com, puede ser a través de Steam o con el enlace que está debajo también, que... Tenemos una pequeña comisión, si lo llegas a comprar ahí, a vos te va a salir lo mismo, así que para vos es lo mismo, pero estás ayudando al canal. Nos vemos en un próximo episodio, adiós, bye bye, gracias por estar, muchas gracias. ¿Qué decía? El cómic de Fénix Oscuro está muy bueno, entretenido. Bueno, dale Santi.